Noviembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de páncreas. Para entender sobre esta enfermedad, consultamos con el doctor Marcelo Ferraro, médico cirujano y jefe de la unidad hepatobilio-pancreática del Centro de Salud. El doctor recomienda controles habituales para detecciones tempranas de este tipo de enfermedades. El cáncer de páncreas no está dentro de los cánceres más frecuentes, pero acá se trata mucho en páncreas. El cáncer de páncreas es un cáncer de difícil tratamiento, en primer lugar porque hay que hacer un buen diagnóstico, y ya el diagnóstico de por sí es un poco complejo, debido a que está en un órgano que es muy profundo en el abdomen y generalmente evoluciona durante mucho tiempo en forma silenciosa. Los síntomas que aparecen habitualmente son tardíos. Los síntomas con los que realmente se presentan en consulta son cuando el paciente se pone amarillo, porque el cáncer finalmente invade el conducto biliar. Estoy hablando cuando ya tiene cierta progresión, acompañada de una micción, o sea, la orina oscura, que se llama habitualmente coluria. Está también la pérdida de peso, muchas veces acompañada también de anorexia, es decir, pérdida de peso y pérdida del apetito. El cáncer de páncreas no se conoce bien cuál es la etiología, cuál es la causa que lo produce, como la mayoría de los cánceres. La mayoría de los cánceres de páncreas son los que se llaman esporádicos y que aparecen sin ningún tipo de relación hereditaria o genética. Se habló de hábitos tóxicos, como el alcoholismo, el tabaquismo, dietas ricas en grasas, pero no está demostrado. Quizá hay un sensible aumento del porcentaje de desarrollo de cáncer de páncreas en estos pacientes que tienen estas características, pero no es algo categórico.